A pesar de que Verónica Castro advirtió que no regresaría para la segunda temporada de La Casa de las Flores desde el año pasado, a muchos los tomó por sorpresa esta noticia. Sobre todo cuando Manolo Caro, el creador de la serie, publicó en su Twitter la noticia del fallecimiento de Virginia de la Mora, el personaje interpretado por Verónica Castro. Incluso se filtró un audio de una conversación de los hermanos de la Mora por WhatsApp donde hablaban de este triste suceso. ¡No! Yo no soy mi mamá, pero ustedes dos, guachicoleros del amor, del afecto, mi mamá les dio todo antes de morirse. La actriz contó que la verdadera razón por la que dejó la serie fue porque para la segunda temporada no logró llegar a un acuerdo con el creador, ya que él solo quería que estuviera en algunos cuantos capítulos y en otros únicamente quería que se escuchara su voz. Me imagino que sería algo así como el rol que tiene Roberta. Fueron estas diferencias creativas las que la orillaron a tomar esta decisión. Hola, bienvenidos a Popcorn News, mi nombre es Mariana, recuerda suscribirte a este canal si aún no lo has hecho, activar la campana para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos y también seguirme en todas mis redes sociales. En este video te contaremos algunas curiosidades de La Casa de las Flores, temporada 2. La idea original de Manolo Caro siempre fue que la familia de la Mora viviera la pérdida de su madre, pues quería retratar lo importante que son las madres en las familias iberoamericanas, ya que ellas son los pilares de la casa. Por esta razón es que no podía alterar la historia para mantener a Verónica Castro. La salida de Verónica Castro también desató una gran polémica, pues una periodista aseguraba que Verónica abandonaba la serie porque Manolo Caro le había propuesto que su personaje tuviera un romance con Yolanda Andrade y que según la actriz lo había rechazado porque eso no iba con ella. Esto llegó a los oídos de Manolo Caro, quien decidió poner un alto y desmentir todos estos chismes. En su cuenta de Twitter fue clarísimo y publicó lo siguiente: nunca le ofrecí a Verónica ser lesbiana al personaje de la serie. Y si así hubiera sido, yo estoy en mi derecho como creador de la serie de ponerlo sobre la mesa y ella como actriz de rechazarlo. Pero no ocurrió nunca. Dejen de inventar y pónganse a trabajar, porfa. El año pasado les conté que Paco León, el actor que interpreta a María José, recibió muchísimas críticas por haber aceptado interpretar a una mujer trans. Y es que la comunidad trans estaba muy molesta debido a que el papel debió haber sido interpretado por una actriz trans. Y aunque en aquel momento defendió su trabajo diciendo que lo hacía con mucho respeto y profesionalismo, este año le confirmó al diario.es que había tomado la decisión de no volver a aceptar otro papel trans, aunque de momento tiene el compromiso de terminar con este proyecto. Si encuentran mucho parecido entre Purificación y María José, es porque no solo son hermanas en la pantalla, sino que también lo son en la vida real. María León, la actriz que interpreta Purificación, es la hermana menor de Paco León. Así que, ahora sabiendo esto, ese beso entre los dos se sintió incómodo. La aparición del Cacas en esta temporada fue una grata sorpresa porque la verdad no esperábamos verlo. Cecilia Suárez le contó a Netflix que en la primera temporada este personaje solo tendría una escena muy pequeñita, pero debido al carisma del actor terminaron improvisando un poco y la audiencia lo amó. El resultado fue que convirtieron la línea "Salúdame al Cacas" en una de las frases icónicas de la serie. Y que fue tanto el apogeo de esta frase que en las oficinas de Netflix México hay una sala de juntas que se llama El Cacas. Me imagino que por el cariño del público, el Cacas ganó terreno y pasó a convertirse en un personaje secundario en esta segunda temporada. Aunque en esta serie Bruno y Rosita solo coquetean, Luis de la Rosa y Loreto Peralta ya habían trabajado juntos en la película Todas las pecas del mundo, donde curiosamente interpretaban a una pareja de novios. La Casa de las Flores, pero el cabaret, anunció su reapertura a lo grande y lo mejor es que abrieron las puertas al público en general, aunque solo haya sido por 3 noches. Los accesos los estuvieron dando a través de sus redes sociales, pero no se preocupen si no pudieron asistir porque en la página de Facebook oficial de La Casa de las Flores hicieron una transmisión en vivo donde podrán ver gran parte del show. Aislinn Derbez compartió una divertida historia en su cuenta de Instagram donde deja ver que su padre, Eugenio Derbez, se molestó por la escena donde su personaje posa semidesnuda para su novio. Y no solo eso, el actor también le recriminó y le preguntó por qué lo había hecho, a lo que Aislinn le respondió que era arte, pero él solo se indignó más. Mientras que a muchos les causó un poco de estrés el ojo de Jenny Quetzal, hubo quienes en realidad se preocuparon por la salud de Mariana Treviño, la actriz que la interpreta, y es que pensaban que su ojo era la secuela de alguna enfermedad.
Pero no faltó quien le preguntara directamente por Twitter qué es lo que le había pasado, a lo que ella sencillamente respondió: micropor. Con esto confirma que su ojo simplemente era parte de la caracterización de su personaje y que no tiene nada que ver con su salud. La segunda temporada no ha sido muy bien recibida por los fans, pues sienten que ha perdido el ritmo, la gracia, incluso que se han aburrido y que fue un error garrafal haber perdido a Verónica Castro. Por su parte, Manolo Caro lanzó un tuit donde respondió a todas estas críticas con mucho profesionalismo. Sería un fracaso personal si La Casa de las Flores no estuviera provocando estas conversaciones tan encontradas, pasionales, si fuera indiferente y me queda claro que no lo es. Gracias por todos los comentarios, muy pero muy pronto les daré nuevas noticias. Y en su Instagram contestó uno que otro comentario, por ejemplo, a una persona le respondió: no se preocupen, siempre he estado pensado en ser solamente 3 temporadas, agradezco sus puntos. Tendencia lo fuimos en todo México, Latinoamérica y España. Pero como bien dicen, ojalá que les guste la 3, saludos. Pero lo sorprendente de todo este asunto fue que Verónica Castro estuvo dando muchos likes en Twitter a comentarios que lanzaban críticas muy fuertes hacia la segunda temporada de la serie. Como que era aburridísima, que bueno que Verónica la había abandonado, que no es lo mismo sin ella, que no se equivocó al rechazar este proyecto, que por favor no la vean, y también a otro que comentó que se había quedado dormido mientras la veía. La historia de la secta fue una de las más criticadas, pues los fans la encontraron irrelevante e innecesaria. Sin embargo, Manolo comentó en una entrevista para E! Cartelera que para él sí era importante, porque es una manera de hacer una crítica a la falsa espiritualidad, como todos esos cursos que se refieren al éxito, como si esto fuera algo que se pudiera comprar. ¿Y cómo es que hay tantos casos de charlatanes que quieren dictar sus reglas y decirle a la gente cómo debe ser para lograr lo que quiere? El creador de la serie tuvo un cameo en el último capítulo, justo en la escena donde Mika, Bruno y Ernesto llegan a la competencia y de fondo se pueden ver varias televisiones que están sintonizando distintos noticieros hablando del caso de Jennifer Quetzal. El último de estos periodistas es interpretado nada más y nada menos que por el mismísimo Manolo Caro. El caca se volvió tan famoso que ahora ya hasta da tutoriales que la verdad resultan muy prácticos para el día a día. En un video que publicó Netflix, este personaje dio sus mejores tips para dormir cómodamente en espacios muy pequeños. Si eres muy fan de Paulina de la Mora y específicamente tienes un fetiche con su voz, te tengo excelentes noticias. Netflix Latinoamérica subió un video en su canal de YouTube donde podemos verla haciendo ASMR mientras come y nos cuenta algunos chismes. Sé que más de uno encontrará esto muy satisfactorio. La tercera temporada de La Casa de las Flores está más que confirmada, inclusive Manolo Caro declaró que ya terminaron de rodarla. Sabemos que las series estrenan una temporada cada año, así que lo más seguro es que en el 2020 tengamos noticias de ella. Y espero que nos resuelvan todas estas dudas que nos dejaron, porque si la temporada estuvo un poco floja, ese final estuvo muy bueno. Muero por saber si Rosita será descubierta y Mika ganará el concurso. Si María José se enterará que Paulina está en la prisión, ¿qué pasará con Elena después de su accidente estando embarazada? ¿Y cómo cambiará todo la abuela ahora que ha regresado para reclamar lo suyo? Compártanme qué puntuación le ponen a esta temporada y si le darían oportunidad a una tercera. Por aquí abajo les dejo todas mis redes sociales. Mi nombre es Mariana, nos vemos en el próximo Popcorn News.